Sí, así es. Bueno, buenos días. Gracias por la presencia de todos los que nos acompañan. El 6 de enero, en el Hotel Eleton a las 20 horas, vamos a hacer las distinciones, los grandes del teatro. La verdad que, bueno, como bien dicen, una caricia y un mimo a todos los grandes del espectáculo que siempre tan bien nos representan y hoy nos han posicionado a nivel nacional. El teatro es un producto, la cultura también se combina con lo que es el teatro. Por eso creo que es meritorio que se haga este reconocimiento y vuelvo a decirlo, creo que es una caricia. Y el actor, la actriz vive de lo que es el mimo para ellos. Así que Dani Grana les va a comentar bien cómo va a ser el reconocimiento y bueno, me gustaría también que hablen un poquito de ellos, que son los principales, ¿no? Bueno, realmente, como recién lo comentaba el señor secretario, surge también de la mente de un artista también y de otros artistas para distinguir a los grandes del teatro. No olvidemos que Carlos Paz se ha constituido en la principal plaza teatral del país en los últimos años y que son muchísimos los actores, las actrices que nos visitan. Y como bien lo expresaba Sebastián, el artista vive para el público y por el público. Y es muy lindo y es como bien lo expresaba, es una caricia al alma poder compartir con los pares, poder tener este mimo que es el primero de la temporada, ya que el 6 de enero acabamos de comenzar la temporada porque ha sido muy bueno este fin de semana y eso es para destacar también, excelente el fin de semana teatral en Carlos Paz, en cuanto a la afluencia de público a las salas teatrales. Es decir, que ya estamos en plena temporada en lo que se refiere al teatro. Nos visitan grandes actores, grandes actrices que han hecho de la escena nacional lo que es no solo en Argentina, sino en el mundo, porque tenemos artistas que nos han dejado muy bien representados en el exterior y que permanentemente le están aportando a la cultura nacional todo su arte y es bueno, es muy bueno reconocerlo. Quiero felicitar a Jesús y a todo su equipo por esta idea que ya se viene desarrollando. Ya se han hecho, el año pasado también fue en el Eleton, así que bueno, va a ser una fiesta y lo importante es eso, celebrar y con mucho optimismo y mucha fuerza en lo que creo que va a ser una muy buena temporada teatral en Carlos Paz, sin lugar a dudas. Bueno, gracias a todos por venir, por supuesto. Y esto no son premios, nunca se imaginó como premio. Esto es una distinción y un reconocimiento a los grandes del teatro. Y no solamente a los grandes del teatro que están en el escenario, sino también a la producción, al iluminador, a los técnicos. Pero es el reconocimiento de ese trabajo. A veces que se da un reconocimiento de un trabajo de muchos años, pero hay veces que también en Carlos Paz han surgido muchísimos artistas que han tenido una corta vida, digamos, inicial en el teatro, pero que desde Carlos Paz, que hoy, como decía Daniel, se ha constituido en la primera plaza teatral de la Argentina, bueno, ese reconocimiento también pensábamos que tiene que estar presente. Este es el cuarto año que realizamos estas distinciones. Veo que algunos, como siempre, nos han acompañado. Anteriormente lo hacíamos en unos jardines. Después, Eduardo Giordano gentilmente nos facilitó las instalaciones del hotel y ahí empezamos. También es bueno saber que las distinciones y lo que se entrega físicamente las hace María Luz Estilo, una artista plástica de acá de Villa Carlos Paz, que hace muchas cosas que ustedes seguramente la reconocen, y cada año se hace algo para ese año. No es siempre lo mismo, porque vuelvo a insistir en esto que es clarísimo. Acá no se premia absolutamente a nadie. Es más, se invita a todos los elencos, obviamente los que pueden venir, porque los lunes por ahí trabajan, pero bueno, esté bien. Y esto fue una idea que tuvimos hace muchos años. Mi madre es muy amiga de Ana María Alfaro. Ana María Alfaro también ha sido amiga mía. Yo soy amigo de sus hijos, pero siempre vinculados un poco al quehacer teatral. Y con Ana María pensábamos hace varios años atrás ya que había que hacerle esto en el inicio de la temporada. Por eso también lo decidimos hacerlo siempre el primer lunes de la temporada. Por eso va cayendo o 6 o 7 para Reyes o un día antes o un día posterior. Pero este mimo, esta acción que se hace, mira, a través de los años los artistas la han recibido con beneplácito esta historia, porque todos se dan cuenta que lo que reciben es simplemente una caricia más de lo que nosotros creemos y pretendemos
que tiene que ser un aporte a la parte teatral de Villa Carlos Paz. Este año la gente tiene para todos los gustos en Villa Carlos Paz. Tiene desde obras enormes, musicales, revistas, comedias, de manera tal que yo creo que nadie tiene que tener duda de que Carlos Paz ya hace varios años, pero este en particular, tiene un imán importantísimo para que toda la gente venga a lo que realmente es el alma mater de Villa Carlos Paz, el lago y el teatro. Bueno, nuevamente gracias por venir. Yo quisiera dejarlos con Sandrita Callejón, que Sandrita nos acompañó desde el primer día y bueno, siempre nos sigue acompañando. Yo, por supuesto, orgullosa de poder entregarle esto nada más ni nada menos que a los artistas, a mis colegas y a mi villa querida. Sí reconozco que hace muchos años y cada vez se acrecenta más, pero bueno, gracias a Dios que mi familia es pionera de Carlos Paz. Venimos de gente de turismo de toda la vida, hoteleros, mi padre empresa de transporte, y no es poca cosa. El otro día estábamos, estos días estuve con Nito Artaza, que me recordaba cuando debuté en el Teatro Yolanda, que ahora no existe, con mi querido señor New York, mi madrina Silvia Montanari, ya me había olvidado, Jesús, y Nito Artaza estaba con Noches de Champán, Cris Morena. Bueno, recuerdo, bueno, pero ya que tengo la oportunidad de tenerlos a todos acá, que para mí es un placer, un honor y orgullo, claro. Un orgullo inmenso, porque vengo también de familia de artistas, mi madre y Mercedes Carrera, que eran compañeritas del colegio, hicieron su primera película, donde es La Tebra. Así que bueno, para mí, nada, me emociona y me llena el pecho, y nuevamente repetir que gracias, Jesús, por convocarme para entregarle este mimo a todos los artistas que realmente pasan muchos por la villa, algunos ya no están, y bueno, con los brazos abiertos, y nos enorgullece que todas las salas estén completas. No es poca cosa, 63 obras de teatro. Por supuesto no están todas fijas aquí, están dando vuelta por la villa, pero bueno, el 6 de enero los esperamos en los grandes del teatro a todos, con mucho orgullo. ¡La grande!